Patricia Bullrich, querida Patricia, exministra de Seguridad de la Nación y una amiga de Jujuy, que ha trabajado y ha hecho tanto por la provincia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un privilegio que estés acá en Acheral. Querido Carlos Adir, gobernador electo y ministro de Hacienda, ministros, la ministra de Educación primero, con todo el equipo, los ministros de las distintas áreas que están presentes, querido Mario Fiat, Silvia Jacopo, por ahí está el Colo Risotti, también Natalia Zarapura, diputados nacionales, también a todos los intendentes que están presentes, particularmente el intendente de San Pedro, muchísimas gracias Julio, pero he visto varios intendentes más acá, así que muchas gracias por estar, y particularmente a los vecinos y vecinas de Acheral. Mil disculpas por la demora, especialmente acá a las jóvenes y a los estudiantes que forman parte, ¿no es cierto?, de esta unidad académica, docentes, también la escuela primaria que está acá, contigua. La verdad que es un gusto estar nuevamente en Acheral. La primera vez que vine, apenas me hice cargo, no había agua, así que uno de los primeros desafíos era poder llegar con el agua. Ahora hay algunos asentamientos nuevos que requieren más obras de agua, así que ya le hemos dado las instrucciones, agua potable, que avancen y que sigan nomás porque ha crecido un poco el pueblo y eso tiene que ser acompañado con el concepto de Estado presente y de obras que hay que realizar. Bueno, el motivo central de esta convocatoria es la inauguración de varios establecimientos educativos e inicios de obra, así que voy a pedirles a ver si podemos pasar. Creo que tenemos primero un video sobre algunos inicios de obras e inicios de obras de refacción integral. Hay algunas que ya han empezado. Estamos en el bachillerato provincial número 25, Germán Choquevilca, en Tilcara. Escuela secundaria rural número 4, mediada por TIC en León. Jardín maternal de Perico. Escuela primaria Crear en Pampa Blanca. Y la escuela de formación profesional número 9, Gregorio Matorras de La Mendieta, que está acá el intendente, que son obras nuevas. Son inicio de obras nuevas financiadas por CAF. Tenemos también el inicio de obras de refacción integral del bachillerato número 8 de Caimancito, de la Escuela Primaria Provincia de Buenos Aires, Los Perales, San Salvador de Jujuy, Escuela de la Patria en Palpalá. Esas obras de refacción integral son financiadas por el Banco Centroamericano. Todo esto, Patricia, es pagado con la renta de la planta solar de Cauchari, así que no nos regala nada el gobierno nacional, estos son fondos provinciales que tienen que ver con cómo el cambio en la matriz productiva y la generación de proyectos llega a todo el territorio y llega en educación. Todas las escuelas nuevas van con paneles solares, así que están generando energía limpia. Tenemos también 6 refacciones que están financiadas por los fondos de GEMSE también, que es la empresa Jujeña Energía y Minería. Lenet número 2, Jesús Salazar, de San Salvador de Jujuy. El secundario 6 de Alto Comedero, la escuela 144 Víctor Mercante de Palpalá, la 236 provincia de Santa Fe de Perico, la escuela a nivel primario normal Libertador General San Martín, la escuela número 95 Almirante Brown de San Pedro, que también inician en este momento refacciones integrales con otros fondos. Así que estamos hablando de 9 establecimientos escolares en los que iniciamos refacción integral. Y bueno, los videos que hemos visto también dan cuenta de el inicio de la construcción de 5 obras nuevas.
Cuando termine el video me avisan. ¿Quién está? Casos nos piden tinglados, salones de usos múltiples, además de arreglar las condiciones de escuelas que tienen muchas 100 años, 150 años.